Bueno, pues el tema de los domingos de apertura, eh, primero en principio no se ha creado ningún puesto de empleo, por lo que decían que iban a contratar a una serie de gente, que es todo lo contrario, puesto que no se ha contratado absolutamente a nadie para ninguna sección eh, ni una sola persona. Los domingos tampoco se está dando un beneficio a, a la empresa, porque tampoco hay una afluencia de gente suficiente, de público como para tener uno, un aumento de ventas y no, no sería necesario la apertura de los domingos aquí al centro comercial de la Vega para eh, observar de primera mano lo que está sucediendo con las políticas de liberalización y flex seguridad que dice el gobierno que van a facilitar eh, el aumento de, del empleo en el sector del comercio y la competitividad nada más lejos de la realidad eh, se están destruyendo puestos de trabajo y los que eh, se contratan son absolutamente precarizados estamos ante una situación de robo y expolio de los derechos que ya venían siendo bastante escasos para el sector eh, del comercio. Acaban de firmarse un convenio. Eh, al arbitrio, al arbur y de la mano de los sindicatos más amarillistas en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores de los servicios, en este caso del comercio. Lo acabo de comprobar con mis propios ojos. Estoy aquí con los compañeros y compañeras de comisiones obreras. Y eh, de lo que se trata en definitiva es de que con esta reforma laboral la destrucción de trabajo es cada vez mayor y los puestos de trabajo que se recuperan son muy pocos y además muy precarizados. Eh, hoy hemos tenido la visita de la diputada nacional de Izquierda Unida Ascensión de la Sera, ya que ella había hecho una pregunta parlamentaria específica sobre el tema de los domingos, apertura sobre creación de empleo al Gobierno de la Nación. Y concretamente lo había concretizado en el campo de la Vega, le la hemos invitado aquí al campo a que conozca eh, los hechos de primera mano y directamente con los trabajadores. Ha estado hablando con varios trabajadores y trabajadoras, le han contado lo que supone aquí eh, las aperturas de los domingos y no es solo una opinión del comité de empresa que está aquí, una parte de él, de la sección sindical de comisiones obreras de aquí del campo de, Alcampo de la Vega, sino que ella ha podido comprobar cómo los trabajadores... Eh, opinan igual que nosotros aleatoriamente que han ido está, eh, han ido pasando según estaba ella y han podido consultar y ha podido preguntar eh qué condiciones laborales tienen por el tema de los domingos, qué condiciones laborales tienen por el tema del convenio y la creación de empleo. También le hemos invitado a subir a la planta 1, donde ha podido ver cómo han, eh, antes estaba Pan Company, estaba Springfield, ya no están después de las aperturas de los domingos, con lo que los domingos no crean empleo, sino que lo están destruyendo en el pequeño comercio dentro del eh, centro comercial propio de La Vega. Y eh, le damos las gracias a la compañera que ha hablado, intervenido antes que nosotros. Y para que el público conozca de primera mano también eh, qué está sucediendo, doy paso a la compañera Rosa de Baguada para que vea que en nuestro centro también es igual que en el Campo de La Vega. Eh, pues actualmente eh, se acaba de firmar el convenio colectivo de de grandes almacenes que afecta a trabajadores de Alcampo, pero que también afecta a 230.000 trabajadores del resto del Estado. Eh, nosotros ya teníamos unas condiciones laborales de por sí bastante precarias, estaban por debajo de la media del resto de sectores y este convenio es un brutal ataque a los derechos de de los trabajadores. Hace un mes la COE estaba pidiendo el endurecimiento de la reforma laboral y en este convenio se ha plasmado. Eh, ahora obligan a, a los trabajadores a, a trabajar todo, todos los domingos y festivos gratis. Está comprobado que esta, esta medida no ha generado empleo. Eh, ni en Alcampo ni en ninguna de las empresas de se, del sector, sino todo lo contrario. Eh, mucha gente no ha podido adaptar estos nuevos horarios y han tenido que rescindir sus contratos después de muchos años de antigüedad. Eh, la, la conciliación de la vida laboral era difícil en, en Alcampo y en el sector, pero ahora con el nuevo convenio pasa, pasa a ser una utopía. En esta empresa el 75% de las mujeres son, de, son mujeres y por lo que vuelvo a repetir el derecho de conciliación de la vida familiar lo han fulminado brutalmente. Son muchos los recortes que tenemos en este nuevo convenio, bajada de salario, aumento de horas, eh, contratos mil y yo. Ahora han creado un nuevo contrato de formación donde por 400 euros se pueden trabajar 40 horas semanales un grupo de personal base donde están mínimo ocho años con doble escala salarial con un 3% menos de salario pero que en este nuevo grupo creado se pueden tirar toda la vida y eh, queremos denunciar estas condiciones laborales que tenemos y desde comisiones obreras vamos a poner todos los medios, tanto jurídicos como sindicales, para recuperar un convenio digno para los trabajadores y las trabajadoras de grandes almacenes.